Hola, buenos días. El día de hoy en nuestra clase de geografía vamos a seguir con el tema de población. Nuestro tema es diversidad cultural y el aprendizaje esperado es que ustedes asuman una actitud de respeto hacia la diversidad cultural local, nacional y mundial para contribuir a la convivencia intercultural. Recuerden anotar el título, el tema y el aprendizaje esperado. Antes de continuar, les dejo aquí la actividad. Como ya les mencionaba, anotar el tema y el aprendizaje esperado, las preguntas y completar este cuadro. La diversidad cultural en el mundo, como podemos observar en esta imagen, es enorme. Hay una cantidad de lenguas que se hablan, variedad de religiones que se practican, también hay múltiples costumbres y tradiciones que permanecen en cada nación. Incluso en nuestro país, como lo vemos aquí, se hablan actualmente, además del español, 68 lenguas indígenas, con 364 variantes en todo el país, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. La lengua más hablada después del español, vemos aquí que es el náhuatl, con el 23% de la población, y después el maya, con el 11.5% de la población, y así diversas lenguas. Observamos también en esta imagen la variedad de grupos étnicos que hay en nuestro país, tanto en el norte, el centro como el sur. Diversidad cultural de la población. Como podemos observar en esta imagen, la cultura es el conjunto de valores, creencias, tradiciones, preferencias, historia, arte, literatura y modos de vida que se aprenden y adquieren socialmente. Todos estos conocimientos se transmiten de generación en generación para ir construyendo lo que es la cultura. La cultura también es un elemento dinámico de la población que se alimenta de las relaciones entre los habitantes de la comunidad, su contacto con el medio ambiente y la tecnología, pero sobre todo de la convivencia con las personas de distintas edades, lenguas, etnias, niveles económicos y religiones. Como vemos aquí en la imagen, cómo la cultura, las tradiciones, se transmiten de generación en generación, como la gastronomía, como los bailes, como ciertas tradiciones también en el país. También mucho de lo que aprendemos, como ya habíamos mencionado, los valores, las tradiciones o las creencias culturales, las asimilamos siempre de manera inconsciente, porque convivimos con la familia y con una comunidad. Entonces, eso hace que poco a poco estas tradiciones se vayan asimilando. Y lo vemos aquí en el ejemplo, la Navidad, la cena navideña entre las familias cuando se convive, e incluso hay platillos que se van pasando de generación en generación. Hay personas que es tradicional que cenen el pavo, o es tradicional el bacalao, y cada familia tiene una receta especial para preparar. Otra tradición que forma parte de la cultura en nuestro país es Día de Muertos. Aquí vemos las imágenes, pero también cómo esta tradición, por así decirlo, que viene desde la época prehispánica, cómo se ha ido transformando con el tiempo. Vemos que ya se incluyen alimentos que en épocas prehispánicas no existían,
Como vemos aquí, la mandarina, las uvas que fueron traídas de otros continentes. Vemos también cómo se han ido mezclando lo antiguo con lo nuevo. También la diversidad cultural se manifiesta en el idioma, la vestimenta, la comida, el arte, las costumbres y en todo lo que el entorno y todo lo que comprende la vida. La cultura es clave en las relaciones sociales y le da identidad a una persona. Y lo vemos aquí en estas imágenes, el caso de la gastronomía. Ejemplo, los japoneses desayunan, comen y cenan arroz, que es base de su alimentación. Los italianos, las pastas, por ejemplo, pizza, que sin el jitomate proveniente de Mesoamérica no sería nada la comida de otros lugares. Entonces vemos también la influencia cultural en la gastronomía. Aquí vemos que ahora es muy famosa la comida japonesa en nuestro país. Hace 10 o 20 años no era tan común encontrar restaurantes con comida japonesa. Vemos aquí también la base de nuestra alimentación, que es el maíz, y el maíz lo consumimos de diversas formas, que puede ser en tortillas y también en sus diversas formas, como tacos, como enchiladas, quesadillas, sopes, etc. Bueno, y también se consume en botanas, por ejemplo, los esquites, también lo consumimos en el pozole, botanas como elotes, entonces tenemos una gran variedad de alimentos relacionados con el maíz. Y vemos aquí también, aquí ya hay una mezcla entre lo prehispánico y lo, por así decirlo, lo europeo. Ya tenemos aquí una combinación en la alimentación, en los tacos al pastor, ¿no? La tortilla de origen prehispánico y la carne proveniente de Europa. También dentro de la cultura pues está la diversidad de lenguas. Aquí vemos cómo es tan diverso el lenguaje en todo el mundo. Hablar desde chino mandarín en Asia, hablar inglés en Europa, en Australia, en Estados Unidos, el español, en toda Latinoamérica, España, etc. Las diferentes formas de cómo decir gracias en diferentes idiomas, así como hola, es la gran diversidad lingüística que hay en el mundo. Y para su estudio, las culturas en el mundo se clasifican en tradicionales, contemporáneas y emergentes. Vamos a ver las características de cada una. La tradicional, obviamente, está asociada con las zonas rurales, se vincula a comunidades agrupadas por un antecedente étnico, religioso o de lenguaje, y en general estas comunidades tienden a conservar sus costumbres y tradiciones y difícilmente aceptan cambios, aunque estos sí se van dando de manera gradual. Vemos aquí el grupo Amish, que es un grupo cultural y religioso. Vive en Estados Unidos y Canadá, pero es un grupo que vive muy aislado. No, conservan todavía sus costumbres y tradiciones y difícilmente aceptan cambios. Ellos, por ejemplo, no utilizan electricidad, ni automóviles, ni teléfonos, ni televisión, obviamente menos internet, y visten como en el siglo XVIII. Entonces es un grupo religioso, sobre todo, y cultural. Aquí vemos otro grupo cultural que es tradicional de nuestro país del norte, los Rarámuris, también conocidos como Tarahumaras, que viven en Chihuahua. Ellos conservan todavía sus tradiciones, su vestimenta, aunque se ha ido transformando un poco,
van mezclando, como vemos en la imagen, ya no utilizan su característico calzado, sino ya también lo combinan con zapatos o con tenis, pero aún así siguen conservando parte de su esencia. Incluso también cuando se presentan en maratones, porque los rarámuris son muy buenos maratonistas, llevan su ropa tradicional y corren también en ocasiones con sus huaraches, con su calzado que ellos utilizan. Entonces sí vemos aquí las grandes diferencias culturales y este grupo tarahumara, que vive más bien rarámuri, que vive en Chihuahua, trata todavía de conservar su cultura y sus tradiciones, su vestimenta, etc. Otro tipo de cultura es la contemporánea. Esta obviamente está relacionada con ustedes como jóvenes y se da en una zona urbana donde se aceptan los cambios culturales por las nuevas actitudes y los comportamientos se difunden con rapidez, obviamente utilizando la tecnología. Y principalmente se da donde la gente tiene ingresos suficientes, dispone de tiempo libre y tiende a modificar su comportamiento social. Y lo vemos en esta imagen, llega de repente una cafetería muy famosa y todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere tomarse cafés, tomarse fotos, subirlas a las redes. Entonces vemos la influencia de toda la tecnología en este tipo de cultura, en la contemporánea. Otra cultura que también tenemos es la emergente y se conforman a partir de las necesidades de mantenerse dentro de la sociedad de manera no formal. O sea, surgen como una alternativa a lo que se considera la cultura oficial o dominante. Y estas culturas emergentes son conocidas como tribus urbanas. Y como tribus urbanas hay muchísimas en cada país del mundo. Aquí vemos una tribu urbana de Japón, que también las podemos encontrar aquí en México, sobre todo en la Ciudad de México. Vemos aquí otras tribus urbanas como hipster, como skaters, como gamers. Estos se caracterizan porque son grupos pequeños, pero visten de la misma manera, utilizan el mismo lenguaje, escuchan la misma música, se visten y peinan igual, o sea, tienen los mismos gustos. Eso es lo que los caracteriza. Esas son las famosas tribus urbanas. Y como estas, hay muchísimas más en cada ciudad. Los desplazamientos migratorios contribuyen a ampliar la diversidad cultural, como lo veíamos en el tema pasado. Las migraciones a los diferentes países han hecho que se dé una gran interacción cultural. Esta vaya cambiando a lo largo de los países por donde se van estableciendo estos migrantes. Y aquí tenemos dos ejemplos en las imágenes. Los famosos 15 años, que es una tradición mexicana, pero que ahora en Estados Unidos también la han ido adoptando. Y otro ejemplo tenemos también de mexicanos en Nueva York o en otros lugares, donde se dan las manifestaciones de nuestra cultura, como los danzantes, la bandera, también en Estados Unidos, en varias ciudades, se llega a dar el grito de independencia, como en Nueva York, como en Houston, como en California y en otros lugares. También, toda persona que aprende una cultura la transmite de manera distinta, por lo que la hace suya añadiendo o restando elementos. En el caso, aquí vamos a poner el caso de la gastronomía, del pozole. En nuestro país hay muchísimas formas de preparar el pozole. Hay personas que le ponen huevos duros o que le ponen chicharrón o sardinas,
y lo llegan a comer o con tostadas o con tacos dorados, etcétera. Entonces, la gastronomía, cada quien la va modificando, le va añadiendo o restando elementos. Y esto también se ve reflejado sobre todo en los hijos de inmigrantes, donde se les recuerda también su lugar de origen, sus raíces familiares mediante la lengua. O sea, estos niños migrantes hablan dos lenguas, las de sus padres y donde están actualmente. También la gastronomía, las costumbres, se les inculca mucho la del país de origen, pero también pues ellos están viviendo en otro país y tienen que convivir con las tradiciones y culturas del país en donde están viviendo. Y muchas de estas familias de inmigrantes pues también comparten esa historia oral con cuentos o leyendas, y también utilizan las fotografías de sus parientes para que estos niños no vayan olvidando sus raíces. Sin embargo, pues sí se va mezclando con la nueva cultura. Y aquí en estas imágenes vemos, por ejemplo, una familia que puede ser de mexicanos o centroamericanos viviendo en Estados Unidos, donde ya sus hijos pues van teniendo las dos culturas, la estadounidense y la del país de origen. Y así como en la imagen de abajo, también los niños asiáticos o africanos, dependiendo del lugar a donde se vayan a vivir, van a ir adquiriendo la cultura de sus padres y del país donde están viviendo. La van haciendo suya, pero también van añadiendo o restando elementos. Los rasgos culturales de una comunidad son parte de un proceso histórico. La cultura se adapta a los diferentes valores de una sociedad y puede mantenerse estable o, por el contrario, modificarse por cambios políticos, económicos o sociales, ¿no? Y aquí les ponía un ejemplo de los japoneses. Su forma tradicional de para comer, su mesa obviamente era muy bajita y ellos comían de manera sentados en el piso. Actualmente se ha ido transformando este mueble, la mesa, y actualmente pues ya en muchas casas siguen teniendo su mesa tradicional, pero en otras siguen ya teniendo mesas tipo occidental, por así llamar. La comida sigue siendo la misma, probablemente hay algunas variantes, pero aquí vemos cómo el mobiliario ha ido cambiando. También en el caso de Japón, muchas familias todavía tienen el tradicional futón para dormir, que es como una colchoneta, pero se ha ido modificando y ya más familias tienen las camas estilo occidental. Entonces, lo que veíamos aquí, en este caso, los muebles, que son parte de la cultura, también se han ido adaptando o se han ido modificando. Y por último, las tecnologías de la información y los medios masivos promueven la interacción cultural entre personas, comunidades y naciones. Y esto quiere decir que actualmente hay jóvenes mexicanos que pueden escuchar música coreana, música inglesa, música estadounidense, y lo mismo un joven de la misma edad que viva en Asia o que vive en Europa. Entonces, todo esto se va moldeando. Incluso llegan a ver las mismas series, tanto en Europa, en Asia, como en América. Entonces, las tecnologías han ido haciendo que la interacción cultural cada vez sea mayor. Hasta aquí dejamos el tema y nos vemos en la clase. Se queda un tiempo para que ustedes realicen la actividad que les dejé al principio. Bye bye.